Continúa en el uso de la palabra la diputada Camila Crescimbeni. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas. Buenos días a todos los que están afuera también esperando. Hoy es un día emocionante para muchas y muchos de nosotros. Después de una trayectoria larga de muchísimas mujeres, como por ejemplo Florentina Gómez Miranda, que la tengo hoy en la remera, pionera también en la lucha, en la gesta, digamos, por la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres de la campaña y tantas otras desconocidas, mujeres y varones también, que hace años vienen trabajando para que tengamos cada vez más derechos y más libertad. Y a todas ellas y a todos ellos hoy les quiero contar una historia personal de hace más o menos 30 años, cuando mi papá salía del seminario, que había empezado, había optado en su momento por ir al seminario, decidió irse y decidió estudiar abogacía y se conoció con mi mamá, estudiante de psicología, y se quedaron embarazados de mí. Fueron al médico y el médico les preguntó qué querían hacer. Eso mismo, qué querían hacer, ya en ese momento. Se sentaron en un banquito en la plaza, dijeron no queremos hablar con nadie, entre nosotros queremos decidir qué hacer y eligieron tenerme. ¿Y por qué les cuento hoy esta historia? Todos saben que voto a favor. Hace años y que venimos militando también con las juventudes, algunas de las juventudes que nos acompañan en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué se los cuento? Por dos motivos. Por un lado, para que sepamos, veamos y no nos olvidemos que el aborto es una realidad hace siglos, hace décadas, existe, nos guste o no verlo. Este proyecto que hoy tenemos el honor de trabajar acá, lo que propone no es abortar, no propone ni impulsa el aborto. Lo que propone es ver una realidad que existe, que nos atraviesa hace décadas. Propone regularla, propone visibilizar una realidad que nos duele y mucho. En segundo lugar, ¿por qué cuento esta historia? Porque mis papás fueron libres de elegir, partieron de una decisión, partieron de información. Y cuando me educaron, no me educaron en la mentira, no me dijeron, no me inventaron una fecha de nacimiento porque no estaban casados, no me dijeron que había sido intencional ese embarazo, sino que sí, fue deseado, pero no fue intencional. Me educaron con toda la información desde muy chica para saber poder elegir, con la información sobre educación sexual, y aún así, insisto, tenemos que ser hoy nosotras y nosotros los que con empatía, que es un valor también a muchos que hablan de valores, entender las realidades diversas que atraviesan a las maternidades en todo nuestro país y que nos duelen y que nos hacen ser muy frágiles y que muchas veces nos dejan en total soledad, clandestinidad, angustia. ¿Cuánto mejor es que el Estado sea parte de eso? Eso es lo que estamos trabajando hoy, junto con el proyecto también de los Mil Días. Es que el Estado se haga presente, que acompañe, y con el Estado, la sociedad toda. Que diga, no nos relegamos, no escondemos esta realidad. Porque también es muy fácil dedicarle un rato nomás a este debate, dedicarle un tiempo, y después olvidarnos, ¿no? Dejar libre la conciencia y olvidarnos lo que sigue pasando. Diariamente, en mi provincia de Buenos Aires y en todo el país. Por eso mismo, también pedirles a todos los que están hoy acá, sabemos que en definitiva compartimos el deseo de tener una sociedad mejor, que compartimos, quizás no estamos de acuerdo todavía en el esquema en cómo hacerlo, pero que todos queremos una sociedad justa, que acompañe, que no criminalice. Creo que también el debate de este año, que para ser también sinceros, reivindicar, como decía una diputada que lo presentó el actual presidente, también reivindicar cómo por suerte llegamos a esta instancia después de un debate muy largo que impulsamos desde Juntos por el Cambio en el 2018 y que tantas mujeres hace años vienen proponiendo e impulsando y que nos hace tener la madurez de poder conversar, de haber llegado a nuestras casas, a cada rincón de la Argentina, a conversar y hablar de muchos temas que duelen, que angustian, que son complejos. Pero nuestra generación quiere hablar más, no menos. Quiere que estos temas estén sobre la mesa. No que sea imposible hablar o con nuestros padres o con ninguna persona, que nos sintamos solas a la hora de encontrarnos frente a esa situación. Eso es lo que estamos votando hoy acá. Eso es lo que estamos proponiendo. Creo que llegó la hora también, de alguna forma, de dejar de lado la hipocresía, de defender públicamente banderas que después adentro no se sostienen. Y el cinismo también, y la angustia y la lamentable postura de muchas veces dejar que sucedan las violaciones y los abusos que suceden en nuestro país y de las cuales tantas niñas son víctimas. Por eso hoy, también quería decirles, yo hoy no soy solamente Camila, también soy Lucía, de 11 años, también soy la niña de Casilda, en Santa Fe, de 12 años, que fueron obligadas a maternar contra su voluntad, fruto de abusos, fruto de violaciones, y tantas otras niñas más, sin nombre, cuya identidad ha sido preservada justamente para defender, aunque sea el mínimo derecho a la privacidad. Soy todas ellas que hoy piden que sea ley, que hoy piden que no las dejen
dejemos en el ocultamiento y en la clandestinidad, que somos parte de una sociedad que elige ver de frente lo que nos sucede y la realidad. Entonces, como decimos, más educación sexual, mucha más. No volvamos para atrás con ese debate que tantas veces nos dimos. Eso es una realidad y tenemos que cada vez ser más claros también con nuestras niñas, con nuestras hijas, con nuestras nietas, con nuestros nietos, con nuestros hijos, con la sociedad toda. Una sociedad que mire de frente lo que le sucede, una sociedad que no nos ignore, que no nos deje en la clandestinidad. Y por último, también para cerrar en pos de la unidad, creo, como decía, que todos hoy compartimos el valor de querer una sociedad más justa. Creo y confío en eso, en todos los que estamos hoy acá y tratamos de representarlo. Creo que hoy también expresamos el amor por la vida y muchas elegimos la maternidad como camino. La elegimos, la defendemos y también amamos la vida. Quiero reivindicar y levantar esa bandera también. Y por eso mismo también defendemos lo imprescindible del acompañamiento y del derecho a elegir, a decidir, a estar presente, a llevar más luz, más comunicación. No a la clandestinidad, no al ocultamiento, no a los tabúes y no a dejarnos relegadas a llegar a un aborto clandestino en soledad. Por eso mismo, compañeras, compañeros, colegas de todos los interbloques, les pedimos, por favor, que nos acompañen y que sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Crescimbeni.